Lectura del libro de Isaías. La estirpe de mi pueblo será célebre entre las naciones, y sus vástagos entre los pueblos. Los que lo vean reconocerán que son la estirpe que bendijo al Señor. Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación, y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los signos ante todos los pueblos. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril da a luz 7 hijos, la madre de muchos se marchita. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Evangelio según San Lucas. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Pensando que iba en la caravana, anduvieron una jornada buscándole entre sus parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Y él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón.